y para nosotros es un orgullo. Con esta va a ser más o menos la segunda vez que asistimos a un encuentro de banda. La primera fue en la ciudad de San Luis, también donde hubo un encuentro de banda de todas las bandas policiales del país. Y para nosotros la verdad es un orgullo para poder asistir a estos eventos y poder satisfacer a la gente y hacer lo que a nosotros nos gusta, la música. ¿Cómo se compone su banda? Nuestra banda se compone, tenemos 30 personal con instrumentos de viento y instrumentos de percusión. Bien, ¿y qué música trajeron el día de hoy? ¿Qué repertorio? Y bueno, trajimos repertorio, se trajo chamamé, una polca y de cumbia. Así que también hace música popular. Sí, también, sí. La banda está compuesta por instrumentos de viento, de percusión. Tenemos lo que es la parte, para hacer la parte protocolar. Y también tenemos la parte eléctrica, que sería teclado, batería y el bajo eléctrico. Eso traemos aparte porque tenemos un orgánico muy reducido en lo que se refiere a vientos y percusión. Entonces, como para completar y salgan bien los temas, se agrega la parte eléctrica. ¿Qué repertorio trajeron? Y trajimos un repertorio, bueno, variado, cumbias, cuartetos, más que nada, para, bueno, levantar el ánimo de la gente. ¿Y qué significa estar hoy aquí en este lugar? La verdad que estamos muy emocionados y agradecidos por la convocatoria, así que la verdad nunca habíamos salido de la provincia, así que bueno, estamos todos muy contentos de estar acá. Y la verdad que un privilegio y también buscando un poco la hermandad que siempre lo ha caracterizado a Argentina y a Paraguay. Era, no es la primera vez que venimos a Formosa, pero hace años que no venimos, pero siempre veníamos los desfiles, en fin, en el teatro, a hacer los conciertos. Y esta después se dio otra después de mucho tiempo, ¿verdad? Estuvimos en El Dorado hace como 6, 7 años atrás, la última vez con encuentro de bandas. Y hoy muy contento, muy satisfecho por compartirte con la gente de Formosa y por supuesto con los artistas músicos. ¿Cuántos más o menos vinieron? 45 músicos. ¿Qué instrumentos trajeron? Y bueno, instrumentos de viento mayoritariamente como clarinetes, saxofones, trompetas, trombones, bombardinos, cordos y la parte de percusión. ¿Qué músicas trajeron? Vamos a hacer música paraguaya, teniendo en cuenta que estamos muy cerca también de Paraguay, entonces la música paraguaya, así como el chamamé, son muy parecidos y son también, digamos, los sonidos que nos unen.